Entre tanto, la población de la oriental ciudad de Bayamo enfrenta una acuciante situación, la escasez de pan. Reporteros de la agencia independiente Palenque Visión viajaron hasta allí a recoger opiniones sobre este tema. Por estos días, la población de la ciudad de Bayamo se encuentra afectada por la escasez de pan. Un equipo de reporteros de Palenque Visión fueron a las calles y consiguieron estas opiniones sobre este problema. Bueno, esto es una cosa terrible que hay que solucionar, porque es el pueblo el que está pasando trabajo con este problema. Y miles de niños, miles de ancianos se están viendo sin comerse un pan por la mañana, sin desayunar, sin comer y sin nada. Yo lo que sí te puedo decir es que la situación del pan está crítica. Voy muy poco a la panadería, pero el pan no tiene calidad, ¿viste? No es escasez de la calidad que no sirve. Hay escasez de harina, la responsable de lo que tienen que ver, que tienen esa responsabilidad arriba, lo que tienen que resolver ese problema. De buscar la harina donde tienen que buscar, a Santiago, a La Habana. Los reporteros de Palenque Visión se acercaron a los trabajadores de la panadería 495 aniversario para indagar sobre las causas del déficit de pan en Bayamo. Dicen que fueron dos casillas, eso lo dijeron en el noticiero, ¿qué? De harina que se perdieron los tres de allá para acá, no llegaron aquí a Gran Puerto. Además que no hay harina. Hubo problemas con la harina, no hubo problema con la harina. Ya han dado la tradición, la radio han dado una milicia. Para otros no hay explicación posible. No hay explicación a eso. Lo mismo falta los otros productos, sí mismo falta el pan. Hay escasez de todo. Que siempre el problema, según él, que nunca hay harina. Y entonces las direcciones, ¿dónde las dejamos? ¿Entiendes? Que el pueblo necesita que le orienten qué es lo que está sucediendo. Fue un reporte de Joandris Montoya Avilés y Marta Hernández González desde la ciudad de Bayamo.